Hola, Trent, ¿cómo estás? Mire nada más la hora que es. Son las 4:15 y yo no he hecho la comida. Porque Sergio no se dormía, no se dormía, ya se durmió, me arreglé y pues dije, ya, vamos a hacer la comida de una béisbol. Y pues voy a hacer, tengo carne molida, la neta que no tenía ni idea qué hacer de comer, pero dije, voy a hacer un picadillo así en caldito y pues con tortillita así bien rico. Así que acompáñame a cocinar. Aquí tengo una libra y media de carne molida, le vamos a poner ajo en polvo, pimienta y sal a su gusto. Y pues aquí vamos a mezclar todo súper, súper bien. Aquí como que estoy separando un poquito más la carne. Y ahorita la vamos a tapar para que se cocine más rápido. Bueno, vamos a tapar. También voy a hacer una salsita verde. Le vamos a poner un pedazo de cebolla. Voy a poner 5 chiles serranos para que piquen. Esos picanes salieron bravos estos. Le voy a poner 8 tomatillos. Y ahorita vamos a esperar ahorita que se hacen para licuarla. Mientras haremos la salsa para la carne molida, le vamos a agregar un pedazo de cebolla. Le voy a agregar 4 jitomates partidos a la mitad para que se puedan licuar mejor. Le voy a agregar una pizca de comino, una pizca de mejorana, 2 clavos de olor y 10 pimientas chicas. Y ahora la vamos a licuar, yo no la voy a agregar picada. Me espanté, no manches, picar botón y yo, ay güey. Bueno, ahora vamos a licuar, yo no la agregué picante porque le voy a dar a mi bendición. Ahora se la vamos a agregar aquí ya a la carne. Aquí voy a agregar un poquito más de agua. Y mientras acá estoy pelando zanahoria y voy a también a pelar papas para agregarle al picadillo porque ya son las 4:39. Lo bueno que Sergio no se levanta. Es que lo malo que cuando Sergio se levanta, quiere chichi. Y pues ahí tengo que estar pendiente. Por eso cuando se duerme ando apurada en hacer las cosas porque cuando se levanta, si no le doy pecho, se pone de un humor. Pues aquí ya piqué la papa y la zanahoria y ahora se la vamos a agregar. Y ya solamente le vamos a agregar sal, pues ya va a ser a su gusto. Y pues ahora solo vamos a tapar para que se ablande la zanahoria y la papa. Vamos a licuar ya todo para la salsita. Y pues ya quedó esa salsita. Vamos a ponerla aquí en la mesa. Y pues ya quedó listo este picadillo en caldito. Aquí ya están que las tortillitas, quesito y también salsita para los taquitos. Ya saben que a mi esposo siempre le gusta comer con taco. Y pues miren, aquí ya está Sergio André comiendo tortita de papa. Aquí ya le di tortilla que le encanta. Está comiendo quesito, mandarina, de tocho morocho. ¡Ay! Le encanta la tortilla a este morrillo. Ahora sí, con permiso, vamos a comer. Éntrale, prepárate tu respectivo tacuache, morro. ¿Qué traes? ¿Qué traes? Te la rifas, morra, con quesito y toda la cosa. Ay, nomás, para que vayas y digas. A ver, tacuache. Ah, una coquita bien helada, bien helada. Yo con esto, ¿sabes? ¿Te enyerbo? Ay, no manches, a ver. A ver. ¡Ay, chingate algo! ¿Qué te parece? ¡Oh, bobo! ¿La verdad, madre? No. ¿Dónde? ¿Ya como que? ¿Qué? Es un bar que hace reviews de comida. A ver. ¡Ay, bueno! ¡Adicioso! ¿Sí? ¿Sí te gustó? ¡Ay, por favor! ¡Uy! ¡Provecho, Toxic Friends! ¿Te gustó la comidita? ¡Mmm!